Y es importante que se dé la máxima visibilidad posible a los problemas de salud mental y que se genere una mayor concienciación Sí. para que la población sepa reconocer cuando una persona sufre o está en proceso de sufrir un posible trastorno mental y lo que es importante, reconocerlo y sobre todo tratarlo, porque la salud mental con COVID-19 o sin él es un área clave para nuestra salud y para nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, yo diría que estos datos confirman que cualquier persona puede padecer de un trastorno psicológico, sobre todo en el contexto tan excepcional que estamos viviendo aquí hoy. Y que es una patología que es mucho más común y generalizada de lo que parece. Cuanto más nosotros ponemos esto en la conversación pública, mejor es para todas las personas que pasan por estos problemas. Es muy importante dar visibilidad a estos problemas de salud mental y generar la concienciación para que la población, las personas puedan reconocer y saber tratarlos, ¿no? De que es muy importante que en el discurso público estemos hablando de esto, que estemos luchando contra el estigma que hay, y para que la gente tenga más acceso y que sea más proactiva en buscar la ayuda. Y por eso yo estoy muy contenta y agradezco la oportunidad de hablar aquí hoy contigo, porque es un tema muy importante para mí, y para toda la sociedad, especialmente en el día de hoy. Efectivamente, Olga, ya para concluir, hemos hecho una referencia, evidentemente no demasiado a fondo, porque el tiempo es el que es, el tiempo disponible es el que tenemos, pero sí que me gustaría para concluir con estos datos, con estos estudios, como este, por ejemplo, que ahora estamos comentando y que se ha llevado a efecto, como antes decíamos, en 6 países europeos con más de 6.000 entrevistas. ¿Estos estudios qué utilidad práctica tienen después? ¿Qué se hace con estos datos? ¿Para qué sirven? Sirven para cosas como lo que estamos haciendo ahora. Sirven para que tengamos mejor conocimiento, la concienciación. Sirven para generar conversaciones entre las personas, para luchar contra este estigma, para poder identificar qué son los temas más importantes, como cuáles son los síntomas. Cuando se ve que una de la segunda causa de los trastornos psicológicos en este estudio son tristeza y ganas de llorar, para que la gente vea que yo soy como los otros, lo que me ha pasado a mí no es único, yo no soy diferente, al final yo puedo tener estas conversaciones y después también mejorar nuestra salud como sociedad para poder enfrentar al problema grande que tenemos en el mundo, que es la pandemia de COVID-19.